rapidísimo, va a ser un video muy cortito nada más porque, como verán, tampoco hay mucho que grabar. De hecho, no hay nada. Solamente me voy a acercar un poco más a ver si encuentro algo más interesante. Amigos, con esta toma, sí, estoy posando para la cámara para que no crea lo contrario. Vamos a comenzar. ¿Qué es esto? Allá está mi esposa y mi bebé. No sé si lo alcanzan a ver, como unos 200 metros. Ah, hay muchas. Me imagino que esto en un momento pasaba agua por aquí, ¿no? Oigan, esto está pero tenebroso. No sé, me da un poquito de miedo pasar a ver qué haya. No sé por qué, para empezar, por qué estaba esto aquí. Les digo, pareciera que aquí en un momento corrió agua. Quién sabe en qué año, quién sabe en qué década. No sé cuántas personas que hayan estado por aquí hayan visitado este lugar, porque casi no hay basura ni nada. Nos brincamos una cerca para pasar. Aquí, mejor nos vamos a salir, no vaya a ser que alguien venga. Miren, lo que sí hay mucho aquí en el lago de Cuitzeo son huesos, ¿eh? Este parece como de una vaca o algo así. Aquí hay uno, ahí hay otro. Muy bien, si alguna vez han querido ir al desierto y no han podido, esto es lo más cercano que van a encontrar. Y voy a venir a grabar, a documentar, cuando ya esté completamente seco. Porque ahorita sí hay mucha agua de este año, llovió mucho. Y se volvió a rellenar poquito. ¿Verdad, hijo? ¿Qué puedes decirnos de este paisaje, Miriam? ¿Quieren ver algo bonito? Aquí está lo que pueden ver. Hay que tener también presencia femenina en el canal para que vean algo agradable, mis espectadores, mi audiencia, niños y niñas, y no solamente vean a este pobre gordito que está hablando. Es la que me va a ayudar cuando no encuentre, cuando no pueda hacerlo yo solito. Está ella, nada más que casi no la dejan salir, pero ahí está. Despídete del canal aventurizando, por favor, bella dama. Nos vemos. Que estén muy bien y espero les haya gustado el video. Adiós.